Bienvenidos amigos de Fox Sports 3, les habla Adolfo Carrizo y los vamos a acompañar con la etapa Paraguay, primera edición de este evento que ha llegado a un nuevo país, ha salido de lo que es Francia con la tradicional La Étape du Tour y ahora después de afincarse durante algunos años en Argentina, llega también a visitar la región paraguaya vista de Asunción y nos metemos en lo que es el village de la competencia allí en esta capital iberoamericana, la más calurosa del continente, una región en donde hubo un poco de precipitaciones durante la jornada previa, la jornada de la entrega y retiro de los kits. Allí vemos algunas imágenes con un poco de llovizna, pero los corredores de igual manera se acercaron a retirar y a cumplir con los trámites administrativos de la competencia. Mucha expectativa generada no solo en Argentina, no solamente en Paraguay, en donde iban a jugar de locales por primera vez e iban a tener la posibilidad de recibir, entre otros, a Pedro Delgado, ciclista español que brilló en el pelotón internacional durante 12 temporadas y que aquí participó con la placa número 1. Esta idea del Tour de Francia de incorporar pruebas de ciclismo semiprofesionales, desde gente realmente muy competitiva y corredores profesionales a incluso aficionados, me parece una cosa muy bonita y un gran logro, ¿no? Para que ese aficionado al ciclismo tenga en su casa, muy cerquita, pues una prueba realmente muy bien hecha y que sobre todo recupere un poco el sabor de lo que pueden vivir o viven, se vive en el Tour de Francia, ¿no? En esa competición. Por eso yo creo que me parece una idea muy potente para el ciclista, pero incluso para promocionar Paraguay, ¿no? Yo creo que está de moda los eventos deportivos de gran fondo, muchos conocemos lo que son las maratones y el ciclismo, sobre todo en Europa y afortunadamente también en el resto del mundo, se va contagiando, creando grandes eventos y que anima a mucha gente a hacer turismo, ¿no? Pues me voy a Paraguay a montar en la prueba del Tour de Francia que hay allí, pero además hago turismo, ¿no? Y yo creo que es algo muy positivo. Incluso desde Europa, desde España en mi caso, ¿no? Pues están siguiendo un poquito qué es esto, ¿no? De la etapa de Paraguay con el Tour de Francia, ¿no? Entonces eso crea que a la gente le guste, ¿no? Tanto a los de Paraguay como de fuera, dice, ah, pues me tengo que plantear al año que viene o en breve ir a participar en esa prueba y así visitar Paraguay. Lo escuchamos a Pedro Delgado contar estas historias, hombre que participó durante 12 temporadas en el ciclismo profesional y que se quedó con una victoria en el Tour de Francia, así que la conoce muy bien. Ganar un Tour de Francia es, para un ciclista, es tocar el cielo. Muchas veces incluso comentábamos que participar en el Tour de Francia ya es tocar el cielo, es sacarse el carnet de ciclista profesional. Lógicamente ganarlo es algo que lo supera cualquier pronóstico, ¿no? Pero yo siempre cuento que ganarlo fue difícil, como es lógico, pero realmente los más duros son los que no ganas, ¿no? Y en ese aspecto son muchas. He participado en 11 Tours de Francia, he hecho primero, segundo, tercero, cuarto. Realmente quitando el primer año, en mi debut, siempre acabé entre los 10 primeros y es muy duro, ¿no? Y sobre todo, siempre me quedó la sensación en mis primeros inicios en esta carrera francesa que tenía una especie de gafe, me perseguía la mala suerte. En el 83, a punto de ganar la carrera, iba segundo en la general y a falta de 3 días caí enfermo con un corte de digestión que me dejó totalmente eliminado. En el 84 me caigo, me rompo la clavícula. En el 85 estuve enfermo con catarro, con tos. En el 86, de una manera imprevista, murió mi madre de un día para otro. Y yo tenía la sensación que, después de haber rozado el triunfo en el 83, que no iba a poder ganar nunca en Francia, ¿no? Una carrera que se me estaba dando francamente bien. Bueno, afortunadamente esa sensación se fue diluyendo. Ya en el 87 acabé segundo y ya casi era... La inercia ya me marcaba que en el 88 tenía que ganar, ¿no? Y fue así, ¿no? La verdad es que fue muy duro, pero sobre todo el mejor momento, el momento mágico es cuando yo como español, ganando en Francia, París, los Campos Elíseos, silencio total, y empieza a sonar el himno nacional y llamando a Pedro Delgado a subir al podio, ¿no? Yo siempre comento, es como levitar, tocar el cielo, estar con los ángeles, ¿no? Fue el momento más especial, sobre todo por lo difícil que se me había puesto las primeras participaciones.
Este tipo de pruebas familiares es que es ideal, sobre todo por varios conceptos. Primero, yo creo que aquí en Paraguay a lo mejor no hay una gran afición al ciclismo y entonces a lo mejor te suena, ¿no? Y yo creo que simplemente hacer una invitación a que cojan la bicicleta, que se pasen con sus padres o uno con su novia o novio y darse una vuelta en bicicleta sin ningún carácter competitivo y sí lúdico de pasar un momento alegre, yo creo que es muy francamente bonito, ¿no? Y potente. Invitar a la gente a hacer deporte creo que es siempre es sano, es bueno. Y para el chico que se sube a la bicicleta, ver que hay algo, ¿no? Hay algo con que pueda soñar y tener una esperanza. Y en ese aspecto yo creo que es muy fuerte, ¿no? Porque posiblemente si no hubiese este tipo de pruebas, realmente yo creo que hay muy pocas aquí en Paraguay. Entonces, cuando hay una ya de este rango, yo creo que ayuda a ilusionarse, ¿no? Como que puedo ser ciclista, ¿no? ¿Y cómo puedo ser ciclista? Pues bueno, al fin y al cabo lo de siempre. Hay que entrenar, hay que trabajar. Si eres joven, no puedes descuidar los estudios porque realmente es muy difícil triunfar en el deporte profesional. Pero no por eso te tienes que olvidar, ¿no? O sea, entrena duro, entérate de las competiciones que hay, muévete. Y normalmente hay club ciclistas o equipos, ¿no? Que te pueden ayudar a competir y ir saliendo. Por eso este tipo de eventos es bueno, como es un punto de encuentro, ¿no? Para ese sueño poderlo empezar a hacer realidad. Después de escuchar a Pedro Delgado, nos metemos en lo que fue la etapa familiar, el inicio de esta competencia con la posibilidad de brindarles a todos aquellos que usan la bicicleta como un medio de movilidad para llegar a su trabajo, para llegar a la escuela, para hacer sus cosas cotidianamente, en este caso también la posibilidad de integrarse a la etapa Paraguay con esta etapa familiar, compartir entre amigos, compartir en familias y compartir también un momento con Pedro Delgado, la gran visita, la estrella que estuvo presente dentro de lo que fue este evento que debutó en tierra paraguaya. Se aprovechó bien lo que es la costanera Asunción Flores, allí frente a la Bahía de Asunción, para que la gente pudiera disfrutar. La noche se brindó espectacular para los ciclistas. Los vemos a todos bien desabrigados, aprovechando la temperatura, con las luces indicando su presencia dentro de la ruta, lo cual es realmente muy importante y muy necesario hoy por hoy para que el tránsito nos visite y sea visible, y obviamente haciendo que Asunción sea también una de las capitales amigables con la bicicleta y con esto que es tratar de andar en otra cosa que no sea el auto. Allí los grandes, los chicos, todos disfrutando de un gran evento que, como decíamos, primera vez visitando Paraguay, sabemos que no va a ser la última porque funcionó muy bien. La recepción de la gente fue buena y lo vemos en el acompañamiento, las luces de fondo, las luces de la noche paraguaya de un lado, del otro lado la Bahía Asunción, todo para que la gente pueda disfrutar y ustedes también siguiendo las imágenes aquí en este especial de la etapa Paraguay, que como nosotros estamos contándoles todo lo que ha sucedido durante todo el fin de semana allí en Asunción y San Bernardino. Familias completas disfrutando entonces el evento, no se lo quiso perder nadie, los chicos, los grandes, los que compiten, los que van a la escuela, los que lo hacen como un deporte, disfrutando también de esta fiesta de fuegos artificiales que abrió y dio por inaugurada la etapa Paraguay. Esto es lo que se viene, amigos, nos metemos en la etapa cronometrada, la contrarreloj individual, la posibilidad de batir al tiempo de ser el mejor y de empezar a saborear el triunfo en la etapa Paraguay. Lo vemos en el próximo bloque.